¡Hola! Hola Rafael, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Te presento a José Antonio Cuartas. Hola José Antonio, Rafael, el dueño de este local, amigos. Ya estamos nosotros en estos momentos para iniciar un bloque gastronómico y de paso puedes poner en evidencia la cultura gastronómica que es muy rica en Arequipa. Nos hemos venido a ubicar, Rafael, a un lugar que quiero que tú mismo lo digas. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos acá en Sabandía. Yumina es un anexo de Sabandía. Estamos pues en un lugar que tiene un entorno de andenerías. ¿Son andenes pre-incas o incas? Pre-incas. ¿Verdad? ¿De qué culturas, Rafael? Churajón, ¿no? Sí, muy bien, el día de hoy, como les venía diciendo, pues estamos nosotros haciendo una visita a Rafael, dueño del restaurante Los Leños aquí en Yumina. Y nosotros vamos a ser testigo de las pericias, de las habilidades que tiene Rafael, para que usted, amigo televidente que está ahí en casa, sepa algunos secretos, algunos tips que el día de hoy vamos a poder aprender de los platos más representativos de este restaurante Los Leños. Rafael, ¿cómo es que empezamos el día de hoy? Podemos hacer un recorrido al restaurante, si gustan. Amores, no me han de faltar, cuando vuelvas a buscarme, tu reemplazo has de encontrar. Lo primero que nosotros tenemos es una sensación de mucha pureza de aire, libre de contaminación, ¿verdad, José Antonio? Así es. Libre así de smog, una vista espectacular de la naturaleza que en Arequipa, a pesar de que se ha ido depredando la campiña, este es un área que todavía mantiene áreas verdes. No solamente la comida es exquisita, sino también la locación. La locación totalmente agradable, natural, aire puro. Y acá tenemos... Aquí tenemos el horno. El horno. Estamos haciendo ahorita el pastel de papa. Ya está doradito. Ahí está ese pastel que luce delicioso. Dorando ahí, ya falta poquito para que salga, para hacer nuestros dobles, nuestros triples. ¿Ese horno tiene alguna particularidad? Es un horno muy práctico y más rápido que el tradicional de barro. Y sale más rápido y más cocidito. Ya. Y no pierde el gusto a la ley. Ya. Sí, esta es nuestra tradicional cucuna. Uh-huh. Cucuna para soplar siempre. Claro. Desde las abuelas. Sí, desde las abuelitas. Y acá te mostraré la cilindrada, que lo tenemos prendido. Es un plato nuevo que lo estamos insertando al restaurante. Ya. Es la panceta de cerdo. Ah, ¿esto es parecido a la caja china o...? Es parecido a la caja china. ¿No? Este es exclusivamente de panceta de cerdo. Sí. Es una receta muy buena que la hemos ambientado bien al restaurante. Y sale bien rico. Y al cliente le está encantando. Le encanta mucho. ¿Sí? Sí, mucho. Claro que eso no es entre la gastronomía arequipeña, ¿no? Porque pero la caja china bueno. También lleva la leña abajo, ¿no? Y encima se pone... No, la caja china la lleva arriba. Arriba, va la, es arriba el carbón lleva arriba, sí, sí, y sí. Tiene el coso al revés. Sí, esto es invertido, digamos. Claro, la caja china es de ahorita, pero si nos vamos al tiempo de las abuelas, las conchas antiguas, las tradicionales, las conchas donde se ponía leña, sí. Tenían abajo una plancha de fierro y abajo de la concha era el horno. Ah. Si nos ponemos a ver, entonces... algo similar, ¿no? Claro. Y ahora lo van a sacar en una caja. Claro. O sea que antes de que diseñen la caja china ya había, digamos... Sí, pues, ya la teníamos. Ya la teníamos. Lo que está dentro, bueno, de la cilindrada, ¿lo podemos ver? ¿O? Sí. Bueno, ahora sí. Bueno, no hay nada todavía. Está humeándose ahorita. Ah, hay, perfecto. Hay una presa nomás. Una nueva presa ahí. Pero acá entra normalmente... Pueden entrar hasta 50 kilos, 60 kilos de panceta de cerdo. Ah, ya. Yeah. Panceta de cerdo. Y muy buena. Aquella es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Y esto que está acá? Esto es una para parrillas. Una parrillita. Una parrilla donde va, entra, y cierra si tiene muy... agarra una fuerza. E incluso mucha gente están poniendo este sistema
pero creen que es, y dicen que es panceta, o sea, es chancho cilindro. Sí. No, no es un chancho cilindro, es una parrilla bien cerrada para que se humede bien. Pero la cilindrada es allá porque cada esta panceta demora 6 horas a 5 horas para que cose. Ah, sí. O sea, wow. No es rápido. Tenemos que hacer una cocción rápida que te va a salir en 2 horas, 1 hora. ¿Esta es más rápida? Más rápida. Ya. Yeah. Ella es más lenta. Por eso adquiere un color rojizo. De la hacienda de Tolán, echándole fuego a la caña, el verdugo de Yunán, echándole fuego a la caña. Y esto es lo que les ofrece los leños en este su programa, Al Compás del Caballo. Vamos a ver qué nos va a enseñar el día de hoy, Rafael. Les voy a enseñar a cómo preparamos el cuy directamente. Les voy a hacer una descripción desde que lo matamos. Desde que está vivo, ¿verdad? Desde que está vivo. Hijos que enseñaron a la tierra a cultivar. Cal, con agua, mauricha y don Genaro Barragán. Ahora sí que va de veras, paisanito. Nos vamos al norte a jaranear esa buena marinera chiclayana. La casa juega con 6 boticones de la buena. Oiga. Vi bajar una veguera, vi bajar una veguera. Vi bajar una veguera, vi bajar una veguera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Muy bien, amigos, el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de ver cómo nuestro amigo Rafael Los Leños pues nos está mostrando toda la destreza para preparar uno de los platos más representativos de nuestro medio aquí en Arequipa, como es el cuy chactao. A la manera como él lo está preparando es diferente de algunas otras modalidades donde primero lo cocinan al cuy. Él nos dice que al precocerlo o cocinarlo previamente antes de freírlo perdería un poco el sabor. Es por esa razón que él no estila prepararlo de esa manera. Estamos apreciando nosotros que el cuy está ya casi totalmente pelado. Él está dando algunos últimos toques. Y luego de ello, me imagino, tú vas a destriparlo al cuy, ¿no? Le vas a sacar las vísceras, las tripas, ¿no? Bueno, nosotros aquí en nuestro medio, pues, no nos extrañamos de este plato, porque es un plato muy típico, como ya lo dije, pero sí hay gente que viene del extranjero y de pronto les causa un poquito de estupor ver que nosotros comemos a esta criatura, ¿no? Porque hay gente que lo tiene como mascota, sobre todo en casa, como si fuera cualquier otra mascota, como si fuera un gato, un canario, y la gente que ve que nosotros lo comemos, pues dicen, estos tienen tendencias tribales todavía, ¿no? Pero no es así, es parte de nuestra gastronomía. ¿Qué opina José Antonio? Definitivamente es así. Lo que pasa es que pues es algo que tiene que ver con las costumbres ancestrales de... Tengo entendido que este es un plato, Rafael, que se consumía ya desde la época precolombina, de los incas, las culturas preincaicas. José Antonio, en Colombia sí comen cuyes también, ¿no? También, sobre todo en el sur de Colombia, en límites con el Ecuador, en el departamento de Nariño, la capital es Pasto. Es una ciudad donde el cuy es supremamente representativo. De hecho, hay un festival del cuy, ya, donde se dice que se preparan más de 50.000 cuyes y se expenden en todas las calles de la ciudad. Principalmente lo preparan asado, ¿no? Es otra modalidad diferente, ¿no? ¿Cuál es la denominación que le llaman al cuy allá? Acá es el cuy chactao. ¿En Colombia qué sería? ¿Un estilo similar, digamos? No, por ejemplo, en Pasto se consume o se come el cuy. Cuy frito será, ¿no? No, tal vez. Al horno. Al horno. Hecho en horno de barro. Y la otra modalidad es asado. Lo asan a la brasa, como carne a la brasa, ¿no? Ya. Pero aquí veo que primero... aquí es frito, ¿no? Sí, claro, acá es frito, algunos lo precocen y luego lo fríen, en este caso no. Acá de frente va a ir a parar al sartén. Ya. Muy bien, Rafael, a ver qué es lo que viene ahora. Nosotros lo preparamos el cuy acá en Los Leños, como lo preparaban las abuelas. Ajá. Las tatarabuelas, lo cual yo aprendí de ellas. Ya. Por medio de mi madre.
Entonces, lo único que tiene que ver el cuy arequipeño, el verdadero cuy arequipeño, no el que hacen el hervido, no el que hacen el aderezado con comino, ajo, pimienta, es tan solo lleva sal. Que carne sale muy rica con pura sal. Claro. Y para que la lonja reviente le echamos un poquito de limón o para que salga crocante. Muy crocante. Lo bañamos con limón por arriba. O sea que el limón tiene la propiedad de que salga crocante la carne. Crocante, ¿no? Que salga más crocante, que salga galleta, como le dicen. Ajá. Y le echamos salsita. Es el limón que hacemos y usamos esta. Y esa es una piedra especial para que lo presione. Una chajena. De ahí llevamos el cuy. Vemos la temperatura del aceite que está muy bien. La bajamos un poquito, no se van a quemar. Y lo ponemos en piedra para que lo aplane, porque no siga a hincar. ¿Qué peso tiene esa piedra aproximadamente? Que tenemos unos 3 kilos. 3 kilos, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. El peso suficiente como para que el cuy quede totalmente ahí aplanado. Aplastado o chastado, como dicen. El rato que ya agarra, el cuy agarra la fuerza, ya se queda plano, ¿ves? Bueno, yo creo particularmente que la denominación cuy chastado, pues amigos, proviene de este elemento, ¿no? Ahí está chastado el cuy, ¿no? ¿Qué tiempo debe estar ahí? Por los 15 minutos. 15 minutos. Sí, 15 minutos. Y a leña se demora un poquito más. Unos 20 minutos. ¿Cuál es la diferencia si tú lo haces a leña? ¿A leña? ¿El sabor es el mismo o varía un poco? En leña el sabor es más rico, más agradable. Pero demora más tiempo. Porque el fuego de leña es más lento. Ajá. Más lento. Ya. Pero claro, tú estilas hacer mucho a leña lo acá. A leña. Si no, no serían los leños, ¿no? No, si no, no serían los leños. Claro que sí. Ya, ve ahí está ya. ¿Cómo ves el punto de cocción en ese cuy, Rafael? ¿Todavía le falta un poco? Le falta un poquito para que salga. ¿Tú puedes tantear a simple vista el nivel de cocción? Sí, nos llevamos al costado, contornos, ya van dorando. Y cuando eso ha dorado y los ojos empiezan a salir, es fuera de cualquier. Esas son papas previamente sancochadas. Muy bien, vamos a ver cómo es complementado ahora ese cuy. Cuando ya sale, pues, cocido, cocinado, ya en el plato, los complementos son, en este caso, un choclito. Cocidito. Le ponemos tomate de habas. Tomate de habas. Habas arequipeñas. Bueno, acá en el restaurante ponemos la cebolla aparte siempre, porque hay muchas personas que les incomoda tener la cebolla en el plato del cuy. Porque tiene otro sabor y el jugo de la ensalada siempre va. Ajá. Es una manera de aislar el sabor, digamos, claro. El cuy, ¿no? Interesante, claro. Vamos a ver ese cuy. Ya lo tenemos casi a punto, ¿no? La lonja ya está bonita. Luce como un alfajor. África llegaron gran cantidad de negros. Trajeron a esta tierra su sabor, su raza y su. ¿Qué ventajas tiene la carne de cuy con relación a otros tipos de carnes? El cuy tiene 98% de proteínas. Sí. No tiene mucho colesterol. Y es muy buenazo, Muy bien, entonces ya es, digamos, esto producto terminado, ya está listo para que el cliente pueda empezar a deleitarse con ese cuy. ¿Te apetece o no, José Antonio? Claro. ¿Quiere meterle mano? Muy bien amigos, nosotros pues ya nos encontramos, José Antonio, cómodamente instalados al lado de Rafael, el día de hoy nuestro anfitrión. Él no ha sido nada egoísta y nos ha demostrado todos sus secretos.
la cosa ha sido simple y pues ahora solamente queda que ustedes empiecen a deleitarse con ese cuy. Entonces, a lo que vinimos, ¿no? Vamos a ver. Está delicioso, Rafael. Bueno, amigos, ustedes ahí en casa, pues no solamente se pueden quedar mirando, no tienen que venir aquí a Los Leños, en Yumina, y Rafael los estará atendiendo. Cualquier plato típico, ¿verdad, Rafael? Gustosamente. Tú lo tienes aquí para que la gente lo disfrute. Manteniendo las recetas de las abuelas y la receta de la realidad de Quiteña.